Arrancamos agradeciendo a la Unión de Músicos Independientes, al querido amigo Diego Boris, la entrega de este libro, Otro Cantar, la música independiente en la Argentina, de María Claudia Lamaquia, y a Diego le agradezco la mención, ¿eh?, en el periodo fundacional de la Unión de Músicos Independientes. Otra vez la mesa de periodistas, Hugo Presma. ¿Qué tal? Semana a semana. Vamos cambiando ahora con invitados. ¿Viste quién vino hoy? Vino el diputado Fabián Rogel. Mi curiosidad es, ¿lo invitaste porque es diputado o porque tiene un apellido igual a un jugador surgido de Gimnasia? Bueno, también podríamos decir que porque es entrerriano como vos. Ah, bueno, bueno. Bueno, bienvenido, Fabián. Bien. Y fue por encima por ninguna de las tres. Nos conocimos a través del pañuelo blanco de las madres. Así es. De amigos en comunes. Y el compañero ha organizado cosas realmente muy importantes en Entre Ríos, encuentros muy masivos, profundos, la primera donde se podía debatir con total libertad. Sí, en mesas de, demasiado democrática. No. En Entre Ríos pudimos hacer, con la Coordinadora de Derechos Humanos, que fue una coordinadora política y organismos de derechos humanos, la primer placa de mármol que existió en la República Argentina con los nombres de los muertos desaparecidos de Entre Ríos, obviamente, por el terrorismo de Estado, con la frase que tanto molestó a la Iglesia y que nos retiró a las 4 de la mañana la placa que habíamos puesto y la cargó en un camión de basura de la municipalidad, y que la pudimos rescatar y finalmente volver a poner años después, con una frase que molestó mucho a la Iglesia, que decía: no olvidaremos, no perdonaremos, con un profundo sentido de ignorancia, porque es la misma frase que recogimos de las esquinas de París, que recuerdan en las placas, en las esquinas, el holocausto. Se puede perdonar en una concepción cristiana el holocausto o el terrorismo de Estado. Lo que no se puede es olvidar y perdonar de una construcción política y de lo que es el Estado, ¿no es cierto? Así que no, la sociedad barre bajo la alfombra sí, y tapa los delitos que deben ser ventilados. ¿Qué caracterización haces de este periodo que estamos viviendo, Fabián? Bueno, primero hay una cosa que yo creo que el radicalismo y el peronismo, que han sido las expresiones populares que cuando gobernaron, en términos generales siempre hablamos, ¿no? Han sido los partidos populares que más han producido cambio en beneficio del pueblo. Esto es indudable. Creo que los sectores de izquierda nacional y popular, han servido para monitorear, cuestionar y en algunos casos aportar desde adentro de los gobiernos cualquier desviación de estos dos partidos políticos. Pero en general, es decir, el pueblo argentino cuando mejor vivió fue con el peronismo y el radicalismo. Eso no ha variado en la Argentina. ¿Qué ha variado? Ha variado una cosa importantísima que no me preocupa, pero sí que hay que describirla. Sobre todo la tengo que describir yo porque sigo siendo radical. Eso. Siempre en los dos modelos estaba Dorrego y estaba quienes sostenían el modelo que supuestamente era antipopulista, que representaba para esos sectores Dorrego. Siempre en la Argentina. Cuando Perón vivía, enfrente tenía el bloque de los 44. Estaba Levenson, que decía: yo a Perón lo combato por las cosas, no por las cosas que dice que va a hacer, sino por las cosas que dice que va a hacer y que no hace. Es decir, el bloque de los 44 combatía la construcción política por izquierda, nunca por derecha. La plataforma de Tamborini y Mosca, que fue uno de los grandes errores de la Unión Cívica Radical, fue creer que el problema era el fascismo, cuando el problema era retomar las banderas irigoyenistas. Sin embargo, fue la plataforma esa, una de las más progresistas que conoció la historia del partido. Me permite y estaba inferir esto, que aunque algunos hombres del radicalismo vayan al cacerolazo que viene en contra del gobierno, el diputado no va a estar en ese cacerolazo. No, jamás. Sí, pero eso lo voltearon a Irigoyen. No, eso lo voltearon a Irigoyen. Claro, pero una pequeña objeción, diputado. Es cierto, puede ser que el programa hubiera sido progresista, entre comillas, de la Unión Democrática, Tamborini y Mosca. Sí. Pero las fuerzas sociales que estaban por debajo no, que eso no es la discusión. Impedían cualquier... Ahora, usted puede hacer el mejor proyecto, pero si no tiene el sujeto político, no puede llevarlo a cabo. Cuando yo termine en 3 segundos el análisis, va a ver por qué mencioné a eso. Mencioné que aún en el desacierto político que representó la Unión Democrática, así que ya eso está fuera de discusión, ya lo dije al principio,
Sin embargo, en la construcción ideológica se llevó la plataforma progresista. ¿Por qué señalo esto? Porque la que ha cambiado en la Argentina... Está hoy dolor es... de cabeza. ¿Quién? No, no, vengo. A veces se pierde, a veces vengo se gana. Vengo con dolor de cabeza. Hoy capaz que le toque perder. La campaña de arriba. Ignacio está primero. ¿Eh? 5 goles. Sí, estaba desarrollando, perdón. Hay cosas que yo no voy a poder defender, Fernández. Bueno, digo, ¿qué ha cambiado en la Argentina? Bueno, en primer lugar, el peronismo ha logrado no hacerse cargo, como si la sociedad nos ha imputado a nosotros cada uno de los errores, y ha tenido la habilidad en esa construcción permanente del poder de ir mutando y dejando. Dejámoslo de Isabelita, dejámoslo de Menem, dejámoslo de Duhalde, y ha intentado durante estos últimos tiempos tener una variedad de oferta electoral por izquierda y por derecha, que hoy en la República Argentina el 75%, esto me he tomado el trabajo de sumarlo yo, hace 4 elecciones generales que si usted suma los candidatos a presidente peronistas, por adentro, por afuera, por el costado, o los candidatos a gobernador de mi provincia, Entre Ríos, le va a dar 75%. Ese fenómeno es lo que ha cambiado la política argentina. Si a su vez, ¿qué ha ocurrido? La Unión Cívica Radical ha abandonado el rol de contrapeso que siempre ejerció frente al peronismo. Y lo más grave es que se ha corrido un tanto hacia sectores más moderados de derecha, por eso la importancia de decir que aún en el error político de la Unión Democrática mantuvimos una plataforma, hoy además tenemos un problema ideológico de saber de qué por qué lado lo vamos a correr al kirchnerismo. No se puede despegar del de la ruismo, ¿no? No. Mirá, no de la Rúa como figura, sino programáticamente. No, te quiero decir una ha cosa. Ha quedado empantanado. En beneficio de la Rúa. No, mirá, te decir una cosa en beneficio de la Rúa. Viendo algunos dirigentes actuales. Estamos peor. Ideológicamente, sí. De la Rúa no te equivoques. De la Rúa comete 2 errores. En primer lugar, llega en términos físicos, una cosa que me llamó la atención, no llega en condiciones óptimas, evidentemente. El ejercicio del poder demanda. Lo que le pasó a Yrigoyen. Yrigoyen llega a la presidencia después de 3 revoluciones y 25 años de tensión revolucionaria. Llega con 70 y pico de años. En la segunda presidencia llega absolutamente viejo. Viejo en el principio del siglo pasado. Hoy llegar a ser presidente de la nación con más de 75 años, una especie pero de locura. ¿Cómo de la Rúa llega con una cuestión física, pero además llega con una cuestión básica. El apego a no salir de la convertibilidad se lo llevó puesto. Pero él, en el fondo, era un hombre del partido. Ay, seguramente. Era un moderado de lo que ha sido la línea histórica del partido, un hombre de Córdoba. Él era de Córdoba, el recordarás haber utilizado vos. A Caballo como herramienta económica. Esos fueron los manotazos de la Rúa. Pero digo, De la Rúa es un fenómeno tan particular, porque ya que a todos nos gusta el fútbol... De la Rúa no ejerció el poder. Voy a lo siguiente. Imagínese porque De la Rúa hizo toda la todas las expectativas y por abajo hubiera tenido fuerza popular si hubiera iniciado la alianza. Con Chacho Álvarez, no. No, con Graciela, no sé si eso. Pero no son errores del propio Cuño. Pero la pregunta que le quiero hacer es la siguiente, que le hago a todos los radicales en realidad. De la Rúa hizo todo el escalafón político. Fue diputado, fue jefe de gobierno. Es una cuestión burguesa que se llama carrera política. Bueno, que carrera que no sirve para nada. Pero veamos lo siguiente. Bueno, pero implica un timing, una experiencia política. Es como un jugador que hace todas las divisiones. Sí. Pero incluso fue una promesa del radicalismo cuando... derrota a Sánchez Orondo en las elecciones del senador. Perón mandó. A ver, contemos cómo. No, pero. Gana porque Perón le dio tanta vergüenza que se votara por Sánchez Orondo y los montoneros mandaron votar por De la Rúa. Bueno, y así fue. Pero, si no, pero el radicalismo lo tomó como una promesa al punto tal que en las elecciones del 73 reemplazan a Gamón por De la Rúa la fórmula Balbín. Era la promesa de Ricardo Balbín. Bueno, muy bien. Lo que quiero, no es eso lo que quiero discutir. Es como un chico que hace todo desde la novena división, llega a primera. Bueno, lo que le sorprende cuando llega a primera... El domingo del debut se manejaba la pelota. Es que patea con la rodilla. Y uno dice, ¿cómo? Hizo todas las divisiones y patea con la rodilla. ¿Qué pasa acá? Y la cancha estaba embarrada, jugaba de visitante. Es decir, había una cantidad de elementos... A ver, total, las cosas ya pasó, la gente está votando, la gente no nos está votando, pero tenemos que ser absolutamente rigurosos en boca de un hombre que acompañó al gobierno, después se ha distanciado... un amigo, como es Bonazo, en su libro, digamos. Vamos a ser objetivos, digamos. El peronismo tiene en su haber tener la primer persona que en democracia
derrocó un gobierno más allá de sus capacidades y habiendo sido votado en contra por el pueblo, se hizo votar presidente de la nación. Esto es una mancha irreparable. La sociedad que es más inteligente lo ha castigado ahora el ostracismo y no ha vuelto al tapete político, que es el señor Eduardo Alberto, para no confundir con Luis Duarte. Esa situación amerita que nosotros analicemos. Yo creo que es un hombre que, en vez de decir, señores, hicimos una promesa electoral que no se puede cumplir. Esto es una gran mentira. ¿Cómo va a seguir sosteniendo que el dólar vale igual que un peso? Esto no se sostiene porque además se ha vendido el patrimonio nacional que le costó a 5 generaciones de argentinos armar lo que llama un país, una nación. Entonces, si no salimos con una convertibilidad en un pacto social progresivo, esto se va. Bien. No lo quisieron hacer. No quiero que se me escurra el programa sin hablar de actualidad. Sí, ¿cómo? ¿Y cómo caracterizás este proceso? Frente a ese abandono que decía hoy, que ha tomado el radicalismo y donde se ha corrido hacia una posición mucho más moderada, por eso salió lo de la Rúa, más moderada, creo que el peronismo está solo en la cancha. Esto no sirve. La democracia implica 2 o 3 cosas fundamentales, y una de ellas es la alternancia. Que el peronismo se recicle a sí mismo y le sirve al peronismo, pero no le sirve a la República. Nosotros necesitamos oxígeno de todos lados, porque el mundo sigue siendo el mundo de las ideas. De los que vamos, como dice el gobierno, por más, debemos ir por más. Uh-huh. Y si el peronismo se recicla a sí mismo, si Scioli quiere reemplazar a la presidenta, no me sirve. Si en Entre Ríos el gobernador actual es reemplazado por otro justicialista, no me sirve. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reformulación política donde el primero que tiene que resolver a quién va a representar y qué quiere ser el radicalismo. O sirve y vuelve a convertirse en un partido intransigente, no digo revolucionario, porque es una palabra demasiado importante para estos tiempos, pero sí intransigente, de principios fundamentales, que no dude frente a los DPF. Yo puedo sentarme en el recinto y decirle al peronismo, señores, ustedes entregaron la empresa más grande de Hispanoamérica sin tasación y balance. Ustedes han incumplido durante 9 años una política energética clave para el desarrollo nacional e incorporar a la producción primaria valor agregado. Puedo decirle lo que se me ocurra. Ahora, yo no puedo dudar y estar esperando que Mañeto, la Nación, me digan qué tengo que hacer frente a la estatización de YPF. Y se dudó. La estatización de las FJP también. Se dudó. Se corrigió en diputado, pero en el Senado se votó en contra. Uh-huh. Yo no puedo dudar, porque con esa lógica, mañana cualquier persona puede ir al bloque y decir, mira, el Banco de Nación lo está manejando mal, el peronismo en el gobierno. Lo está manejando mal, y como lo está manejando mal, y yo la política, vamos a privatizarlo, ¿viste? Esa lógica que se le escuché a Ernesto Sanz, que estuvo lúcido el día que resolvimos, entre todos, qué hacer con YPF, me pareció importante. Entonces, creo que la Unión Cívica Radical es la primera que tiene que resolver si va a recuperar. ¿Por qué? Porque todo lo que se inventó a costa del radicalismo fracasó. Fernández Mejide, Chacho Álvarez, López Murphy, Bordón, Elisa Carrió, todos esos han sido desguaces que no han sacado de la construcción popular que se llama peronismo, sino han sacado de la construcción popular que históricamente contrabalanceó el poder en la Argentina, que se llamó radicalismo. Y han fracasado, porque han sido básicamente expresiones que frente a un radicalismo extraviado las ha armado los medios de comunicación, Clarín, La Nación, porque les ha servido como expresión. Y han durado lo que un lirio, porque no han logrado ser una cosa fundamental, que sigue siendo el peronismo y el radicalismo. Si no se adopta ese camino, ¿no? Si ustedes, los radicales, no desarrollan una política popular del carácter que estás narrando, yo mucho temo que ese nicho político, ese espacio político, sea absorbido por Wiener o por el socialismo. No, Wiener. Ahí te das cuenta vos, ahí te das cuenta lo que ha pasado. Es segunda fuerza hoy, Wiener. Sí, pero no. No nos gustará, pero es una reexistencia en real. Eso, en eso también, así como me preocupé. Y yo creo que Wiener no está compitiendo con el gobierno nacional en la toma de votos, sino con el radicalismo. Me da esa sensación. Sí, pero vamos a alertar a la gente en esto. Si no quieren volver a tener un fracaso, como los que yo dije, de Carrió y todos los que he descrito, por favor no piensen en Wiener. Vos no podés tener como alternativa un partido que en solo 200 años de la República fue 4 veces gobernador de una provincia y ayudado por nosotros. Donde frente al primer conflicto le encuentran el jefe de policía ligado. No a una coima. Sí, Rogel, ligado al me da toda la impresión que para las próximas elecciones el radicalismo va dividido, un sector del radicalismo termina en el macrismo
y otro sector, tal vez deseo, institucionalmente... Es lo que deseo, su impresión. No, yo no estoy haciendo análisis, no estoy hablando de deseos. Tampoco sería mi deseo eso. Muy bien, bueno. Y la otra parte, tal vez el radicalismo institucional, termine haciendo alianza con Binder. Eso es una de las probabilidades más fuertes hoy. Es la peor. Cualquiera de las dos son las peores. La Unión Cívica Radical tiene que el año que viene, que es una elección distrital, ir por lo suyo. La Unión Cívica Radical tiene que dar la orden, se lo he dicho a Barletta y se lo he dicho a los demás referentes. Basta de tomar las elecciones como un proceso electoral de acomodamiento de las posibilidades electorales de tener uno o dos más escaños. El año que viene es el año en el cual nosotros seguimos siendo el partido que tiene 40 diputados de la Nación, que tiene 20 senadores nacionales, que tiene gobernaciones, intendencias, un desarrollo de Ushuaia, la Quiaca, y no necesitamos de partidos de circunstancia que sí necesitan el año que viene ver cómo se meten dentro de los partidos políticos. Sería aprovechar las elecciones de medio mandato para afirmar la identidad radical. Necesitas saber. Para consolidar el partido, no hacer alianza frente. ¿Cuántos somos y qué pensamos? Pero veamos, entiendo el criterio, pero veamos lo que ha pasado con el radicalismo, ¿no? Los dos hechos muy traumáticos que ha tenido el radicalismo en los últimos 20 años, que es la renuncia anticipada de Alfonsín y la salida en helicóptero de La Rúa, produjo una especie... La salida, pero produjo, se fue una cañonera. Produjo un desguace. La salida, no le agregue lo del helicóptero que lo hace dramático. Bueno, María fue dramática, había 30 muertos. Había 30 muertos. Y en Santa Fe. Y un hombre yéndose de la Casa Santa de Gobierno. En Santa Fe hubo 11, ¿sabe quién gobernaba? Carlos Alberto Reutemann, el prolijo, el peronismo. Bueno, Carlos Reutemann está en la línea de Fernando de la Rúa. Es peronista, en su insustancialidad, en su inexpresividad parecen primos hermanos realmente. Más que nada Binner. Binner también. Binner tiene tanto atractivo como chuparse un clavo. Pero lo cierto es que ambas situaciones produjo un desguace del radicalismo. Por izquierda, entonces por izquierda, Carrió, y por derecha López Murphy. Pero es cierto que en dos alternativas el radicalismo volvió a recuperar fuerza después, por ejemplo, del Pacto de Olivos, a través de la alianza con la fuerza creciente, que era el Frente Grande, ¿no es cierto? Y eso le permitió llegar... Centro-izquierda llegó a la presidencia. Y no, en el sentido de perfil público, de perfil política. Exactamente. No, por ahí, porque no son todos conservadores. Menem, de la Rúa. No, pero. Y después Carrió. El perfil de demostración pública de la fuerza era de centro izquierda. Y después Carrió le insufló en la última alianza la posibilidad de hacer una excelente elección en las alianzas en el 2008, ¿no? Uh-huh. Llegaron uno o dos puntos por debajo del gobierno, pero eso era en buena parte lo que arrastraba Carrió en aquel momento, no la Carrió actual, que es absolutamente... Era un 20% de votos en ese momento, claro. De Carrió, también con un perfil crítico de la finanza, claro, de los bancos. Es decir, en las dos veces la recuperación del radicalismo fue con alianzas, en términos muy generales y extremando los términos, de centro-izquierda. En este momento el radicalismo en sí mismo se encuentra en la misma situación que antes. Si no hace alianza, ¿qué salida electoral, qué expectativa electoral tiene? Yo te doy vuelta la pregunta, ¿cómo le fue con la alianza? Bueno, claro, llegó al gobierno, después... No, en este país lo que hay que hacer no es ganar elecciones, en este país lo que hay que hacer es gobernarlo. ¿Cuál es la deuda pendiente que tienen los partidos políticos en la Argentina? Que el peronismo la ha resuelto de un pragmatismo muy terrible y que va a tener que en su momento va a pagar sus consecuencias. El peronismo, por un lado, está el peronismo en la Argentina, que es capaz de hacer cualquier cosa con mantenerse en el poder, y hoy estatizar y mañana privatizar. Y en el otro extremo está el radicalismo y vastos sectores populares que creen que la cuestión es ver cómo se gana una elección. De lo que se trata es gobernar un país complejo, donde hay sectores económicos, donde yo creo que como definición de este tiempo argentino, más allá de los avances que puedan exhibir en el actual gobierno algunos sectores justicialistas, que yo los respeto, con la presidenta y el expresidente Kirchner, yo los respeto, pero yo creo que lo que le pasó a la Argentina es que desde el año 76 en adelante la política ha decidido no confrontar con los sectores económicos del poder. Más allá de algunos chipotazos, vos hoy no tenés reforma de la derogación de la ley de reforma del Estado, vos hoy no tenés recomposición de transporte de carga. No se puede en un país creer poder tener competitividad si el 93% de la producción primaria la transporta Moyano en camiones.
Vos no podés tener en un país donde no haya crédito a tasa de riesgo, si no hay ley de entidades financieras para volver a la banca de fomento, a la banca cooperativa, no. Y donde vos no resolviste el tema energético fundamental, porque con lo de YPF avanzamos, pero en el 30%. YPF dominaba el 70%, el 68% del mercado. No es lo mismo un Kicillof sentándose en el mundo petrolero diciendo necesito crédito, e intervengo en el 70% del mercado energético y petrolero de la República, con un Kicillof diciendo necesito crédito para una empresa que tiene solamente el 33%. Entonces, creo sinceramente que ese es el problema central de la Argentina. Un peronismo que sabe cómo conducir el poder y un radicalismo que todavía no ha resuelto cómo construir poder popular. Porque ganar las elecciones es la gran trampa. Pero, la gran trampa es hacer una alianza para ver si ponemos dos o tres diputados. Pero lo que yo escucho cuando prendo el televisor o escucho en la radio, sí, los referentes del radicalismo, está Watt, está Sanz, está Morales... Ninguno de esos dan una salida en los términos que usted dice. Más aún, parecen marionetas de Clarín con un programa más cercano a Macri que al radicalismo histórico. Coincide conmigo entonces que lo peor que se puede hacer ahora es seguir postergando el debate de fondo y solamente pensar en alianzas electorales para ver cómo sumamos uno o dos escaños. Esa no es la salida. La salida es saber qué se piensa, cuántos somos... ¿Y qué queremos representar? A mí me parece que es parte del sentido común popular admitir el crecimiento económico de los últimos 10 años. La mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores, la mejoría en la situación de marginalidad que existió en el año 2000. Punto, 2001. Lo dije. Razón, allí, comparto, punto. Digo, a partir de allí se puede entablar un diálogo para decir, vamos a una opción mejor, pero si no se reconoce ese, que es lo que hacen algunos. De acuerdo. No, eso yo lo hay lo dificultades dije, de comunicación. Lo dije dos veces recién en el pequeño análisis acá. Ahora bien, si nosotros hubiéramos ido a tirar de fondo el modelo de los 90, que no se ha hecho, la Presidenta y algunas personas que yo conozco, yo hace 30 años que hago política y conozco ministros, conozco gente muy allegada al gobierno, ellos insisten que todavía no han conseguido el poder popular necesario para avanzar en algunas cuestiones. Yo en eso discrepo. Yo creo que han avanzado tanto y en cuanto su poder burgués les ha permitido y no están dispuestos a ir por más. Ellos están en una alianza con sectores económicos con los cuales quieren sostener. Ellos tienen vinculación con los sectores financieros. Ellos son amigos de Macro, de Navarro, de Brito, y es un modelo. Obviamente que es un modelo distintivo al de Menem, es un modelo que ha mejorado la exclusión social del 22%. Está claro. Cierro, digo, si nosotros tiráramos abajo el modelo 90, con estas tres cosas, cuatro, que yo digo, creo que hoy no estaríamos en duda sobre la posibilidad de haber seguido creciendo. Hoy no crecemos porque las diferencias comparativas por la falta de estos recursos, que es energía, que es crédito barato y que es transporte, no nos permiten hacer diferencia. Y entonces el gobierno está estancado y Roca, ¿qué te dice? Pero vamos a una devaluación. El radicalismo lo debe saber mejor que nadie, que precisamente el endeudamiento, la deuda externa, producía los estrangulamientos. Eso, afortunadamente, ha bajado su peso de forma muy significativa. El no al ALCA significó un paso trascendental. Yo estuve con el amigo Gabriel, ahí ahora lo recordamos, estuvimos juntos en el Contracongreso, también nos acordamos ahí. Yo peleándome con el pelado Tumini, y le mandamos un abrazo si nos ve, cuando el pelado estaba llegado al gobierno. Así que yo comparto eso. Ahora, el tema del desendeudamiento tenía sentido en tanto y en cuanto yo, en estos casi 10 años del gobierno kirchnerista, haya modificado la ley de entidades financieras. Un sistema financiero... Modificaron la carta orgánica del Banco Central, un primer paso. Sí, pero para poner de libre disponibilidad. Yo tengo un proyecto en esto y te lo voy a alcanzar como tengo... Mañana estoy presentando, asesorado por el último ministro de Economía con una dignidad espectacular, que fue Bernardo Grispun, que fue el que quiso decir, señores, discutamos qué parte de la deuda... Decir, yo siempre reivindico los dos años de Bernardo Grispun. Gran argentino. Bueno, su hijo, Gustavo, es asesor y estamos presentando una nueva ley de entidades financieras. Pero digamos, yo para que la discusión tenga valores más allá de no de la actualidad, sino más allá de lo que pretenden algunas personas, digamos. Yo creo sinceramente que la gran alianza de construcción popular hoy está ausente en la Argentina. Un toque más antes de cerrar. ¿Qué pasaría si un gobierno radical tomara las riendas con este parecer con la alianza sudamericana? Con Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Nicaragua, con las distintas naciones que configuran el UNASUR. En el corrimiento
gran parte de los dirigentes que, con los cuales yo converso en política, la vida del partido, en el corrimiento, se cree que esos dirigentes son dirigentes de un modelo de aislamiento al ingreso de capitales, que son dirigentes que tienen una enemistad con Estados Unidos y que eso nos aísla del mundo. Para mí son mis hermanos. Hay que andar en Bolivia. Hay que andar en Bolivia cuando el aymará tenía que bajarse a la vereda porque el blanco era el único que podía caminar por la vereda. Hay que andar para saber que en un país productor de gas solamente el 10% de sus habitantes gozaban del gas. No se conoce lo que era Caracas en el robo de la oligarquía que hicieron de esa empresa y lo que vivían para entender el proceso de Chávez. Yo le he mandado una carta personal el día viernes al embajador deseándole los mejores éxitos a Chávez. Pero bueno, la visión latinoamericanista de Irigoyen fue espectacular. Cuando él hace el ferrocarril a Inticuyo, era para integrar los pueblos de Latinoamérica. Cuando él lo manda al general Baldrich y le dice, vaya y recorra América y dígale lo que hemos hecho con YPF. Y Baldrich recorre del río Colorado para acá. Totalmente. Y México hace la empresa calcando YPF. La hace Venezuela, la hace Uruguay, la hace Brasil, España. España calcó su modelo, después se estamos en eso totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando uno mira el radicalismo, encuentra que todo lo que quedaba de irigoyenismo ha sido extirpado o quedaba muy poco. De pronto puede estar en algunas personas. Los medios de comunicación llevan a quien les conviene. A mí me llevó una sola vez TN para hablar del tema de ganancia. Y como me las ingenié para decir algunas otras cosas, después, a mí no me van a invitar nunca con este discurso. Yo soy consciente, ¿eh? Uno tiene que hacer opción de vida. Toda la vida he sido galopeador contra el viento, pero eso de prender el televisor y escuchar que los dirigentes no dicen lo que yo pienso no significa nada. El radicalismo correrá la suerte de la actitud de sus dirigentes. Sigue el debate. Hugo, nos encontramos la semana que viene. Así es. Fabián, muchísimas gracias. No, a vos por la invitación y haber conocido al amigo entrerriano. ¿Hay propuesta de gobernación? Dice, pero estemos interna ahora. El 11 de noviembre hay que resolver quién conduce el radicalismo también. La semana que viene en Mesa de Periodistas.